día de retención de servicios, el tercer día que no salió el diario en Comodoro Rivadavia. Lo que están reclamando tiene que ver con el pago de los sueldos del mes de junio que todavía no se les ha abonado. En el día de ayer, con una asamblea, lo que decían es que oficialmente se les iba a pagar el salario en cuotas, dicen, en tres cuotas, algo que no acepta. Y el sindicato de prensa, tampoco los trabajadores, han rechazado esta oferta. Así que mientras tanto siguen esperando que les puedan abonar sus sueldos. Mientras tanto continúan con una retención de servicios, con una panfleteada afuera del diario, y también a partir del mediodía estarán con una olla popular pidiendo en este caso el acompañamiento de la comunidad de Comodoro Rivadavia.